Hola chicos, os he preguntado por Twitter hace ¿cuántas horas? ¿3, 4, 5? De igual, un par de horas que... Ay, espera, que no os he presentado, estoy aquí con Chumilux y con Oh My Global News. Y vamos a hacer preguntas y respuestas que los habéis dicho por Twitter, porque hacía bastante tiempo que no hacían preguntas y respuestas. Y esto, qué bien, ¿no? Vamos allá. Primera pregunta, ¿por delante o por detrás? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás preguntando? ¿Sois de los que os metéis la tostada en plan con la lengua en la mantequilla o con la mantequilla en el paladar? Yo soy de la lengua en la mantequilla. Yo también, lengua ¿sí? en la mantequilla, sí, por delante. O sea, por delante. Sí, no, sí, yo muerdo la tostada con la mantequilla para arriba. ¿Sí? ¡Oh! ¿Pero entonces no disfrutas del sabor? Claro. Porque luego muerdo y lo saboreo una vez el cachito está en la boca. No, vaya, así no es. No. No. ¿Por qué vuestros nombres acaban en us? ¿Es una conspiración? Thomas Aurus, Churilus... Omegrovalius. Sí, es una conspiración. En verdad somos... Conspiración. Conspiración. ¿Conspiración? En verdad somos hermanos todos. Hermano de sangre. Y somos hermanos, sí. ¿Qué es lo más asqueroso que has hecho? Un día probé las gambas con nocilla por un chale. No. Eso es lo más asqueroso que he hecho yo y de verdad... Yo de pequeña veía que los anuncios hacían lo de echarse perfume en la boca antes de besar a la yo gente y cogí eso. Mi perfume de la sirenita y me lo eché en la boca y estuve muy mal todo. Ah, sí. Qué asco sí. Eso. Qué asco. ¿Cómo le explicaría a un nene de 4 o 5 años cómo y por qué nacen los bebés? Saludos, ... y una sonrisa como para decir que está feliz. ¿A vosotros parece bien que se explique a los niños con... Sí, con porque los niños de 4 o 5 años están viendo por la tele violencia y mil polladas más, que es malo, y el amor... No, eso es bueno porque, o sea, te enseñan en la tele la violencia, pero luego no te pueden decir explícitamente cómo funciona eso, el cuerpo humano. Eso a mí me toca muchísimo los huevos. Porque parece un tema bastante tabú y no tiene... O sea, el niño ve el horario de tarde, las películas de Antena 3 de los domingos a la tarde a una persona descuartizándose llena de sangre. Y a su mujer que lo acaba de matar porque tenían problemas matrimoniales, ¿vale? Y sin embargo no pueden ver a esas dos personas teniendo besitos en la cama. Ni siquiera que se vean nada explícito, sino que eso está en horario de noche porque no se puede compatibilizar que un niño pequeño vea una cosa así. Y me parece horrible. Yo me crié en un ambiente en el que el amor era muy libre y muy abierto. Por eso nací así. Ya, ya me he dormido. Hasta aquí la indignación. Juanma, ¿cuándo te diste cuenta de que te gustaban los hombres? Pues... ¿Te gustan los hombres? Espera. ¿Te gustan los hombres? ¿Qué? ¿A mí? ¿No? ¿Qué? ¿Juanma y lo de anoche? Churi, estamos grabando, no podemos contar lo que... A ver, entiendo que tienes que mantener tu perfil homosexual porque es lo que está de moda ahora mismo en YouTube. Otra cosa es que luego me mientas a la cara. Esto ¡el partner! ¿Por qué? Juanma, cuando Churi tenía el pelo azul, era como Mark. Conclusión, Churi te ponía a 100, pero Churi me sigue poniendo a 100. ¡Socorro, ambulancia! Juanma, ¿le pondrás los cuernos con Mark a Oh My Global News y él te los pondrá con Churi? Les pongo los cuernos a Mark con Oh My Global News. Sí. Me hacéis daño en el cuello. ¿Es verdad que existe el churismo? ¿Cómo lo definiríais? Me encanta esa palabra. Hoy estábamos discutiendo qué tipo de enfermedad sería el churismo. El churismo es como una mezcla. Es el ébola. El SIDA. El VIH. La hepatitis B. La hepatitis B1, B2. BZ414. La gripe aviar. La gripe aviar. La porcina. La vacuna. Y las vacas locas. Es un... Sí, es el pack, es como cuando tú vas al super a por el 2x1, pues igual. Sí. Más que son 20, ¿no? Pero... Aquí en el super te pillas 4 yogures en un pack de 4, aquí te pillas 4 enfermedades en una. Bien. ¿A qué youtuber heterosexual te tirarías? Si es que existe, es que no existe. A ver. ¿La chupas o la muerdes? Yo la soreo, me gusta abrirla, chuparlas y luego la muerdes. No. Sí, haces la traición. Se abre, la se chupa, se moja en leche. Eso es el anuncio del abuelo pederasta. Yo lo hago así. Y sí, pero solo con la primera, porque luego me da pereza. Ah, yo de hecho tengo una tradición totalmente distinta. Ay, me encanta ponerme arriba y follármelo entero. Estamos hablando de lo mismo. Bien, Churi, bien. Ay, me encanta ponerme arriba y follármelo entero. ¿Metes o te meten? Ay, me encanta ponerme arriba y follármelo entero. Yo no me meto en los grupos de WhatsApp. A mí cuando hay un grupo de WhatsApp me meten siempre. Y luego consigues echar a todo el mundo, sí, para quedarte tú con el poder y volver, sí, a meter. Sí, me gusta ser administrador de los grupos de WhatsApp. Ay, me encanta ponerme arriba y follármelo entero. ¿Os hace un cuarteto contra la fobia? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿No? O sea... Ay, me encanta ponerme arriba y follármelo entero. ¿Está? Y sí, ya está. Churi, ¿qué más? Cortad un poco, que son muchas preguntas. Es que he dicho eso. Es que son muchas preguntas. ¿Sí? Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho. Os podéis suscribir también a sus canales, que son también dos youtubers fantásticos. Y... ya.
ya está, el vídeo anterior y esas cosas. ¡Ah! Y os tengo que recomendar una cosa que se me olvidaba, chicos. ¿Os acordáis cuando perdí el móvil y esas cosas? Bueno, pues se me perdieron todos los contactos. Podéis hacer así si queréis. Pues se me perdieron todos los contactos. Y descubrí una app que se llama Perpetual, que está muy chula, que te dejo el link abajo en la descripción. Una aplicación fantástica. ¿Ves? Está pasando de mí, ¿no? Sí. Una aplicación fantástica que lo que hace es guardarte los contactos. ¿Vale? Podéis parar, gracias. A esos... Se os guarden los contactos en la aplicación por si alguna vez os pierde el móvil o os lo roban. Y la verdad es que está muy bien porque se guarda. Te lo dejo abajo, Perpetual, está todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ay, me encanta ponerme arriba y follármelo entero.